Buenos días, Ciudad de México. Chicos, chicas que están allá estudiando muy fuerte en las escuelas de la Ciudad de México, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estamos en jueves, jueves de identidad, y hoy les hemos preparado un programa, como todas las semanas, sensacional, un programa lleno de historia, lleno de cultura, lleno de identidad, para que sí, ustedes que están ahí en sus escuelas viéndonos todas las mañanas se sientan súper orgullosos de vivir en esta Ciudad de México, la joya cultural del país y una de las ciudades más bonitas que tenemos en todo el planeta. El día de hoy vengo solo, porque mi amigo y compañero, el juez más implacable, Gali Galicia, tuvo que salir de viaje, porque les estamos preparando muchas sorpresas. Próximamente vamos a hacer algunos enlaces desde algunos lugares de la República para que también podamos observar y reconocer el patrimonio cultural tangible e intangible, no solamente de esta Ciudad de México, sino de todo el país. El día de hoy les traigo una invitada súper especial. Siempre les he dicho que la Ciudad de México es una ciudad que está viva, que nunca duerme, que es vibrante, que está llena de verdaderamente de alegría, no de esplendor. Y hoy les traigo al corazón de la Ciudad de México. Les traigo al corazón de México para que nos platique cómo late, cómo bombea esa sangre poderosa por todos los rincones de la capital. Y para eso, hoy hemos traído a alguien muy importante que nos va a platicar acerca de este corazón de México, del corazón de la Ciudad de México. Hoy vamos a darle la bienvenida a una amiga que nos viene a platicar acerca de una de las delegaciones más importantes que tenemos dentro de la capital, que es la delegación Cuauhtémoc. Muy buenos días, y el día de hoy vamos a darle la bienvenida a la licenciada Bárbara Carmona, que viene de la Subdirección de Fomento y Producción Cultural de la delegación Cuauhtémoc. Bárbara, ¿cómo estás? Mucho gusto que hayas venido. Te agradecemos mucho tu presencia y que nos vengas a platicar de esto que hemos dicho, que nos parece maravilloso y que aparte sabemos que es así, que es el corazón de México, la delegación Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes, la verdad nos complace mucho estar en este maravilloso lugar. Pues bueno, Bárbara, para comenzar, primero, chavos, recordarles que lo que siempre les digo, la historia, la cultura, nuestra ciudad está ahí para visitarla, para caminarla, nos va a servir como un hilo conductor para que nosotros podamos integrar a nuestras familias, para unir a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestra colonia. Salgan y camínenla, conozcan los sitios de interés, conozcan las zonas arqueológicas, los museos, todo lo que les ofrece sus delegaciones y la Ciudad de México. Con eso lo que vamos a lograr es tener nosotros una identidad, querer mucho más el lugar donde vivimos, y de esa manera vamos a despojar y vamos a desalojar muchas de las cosas que a veces no nos gustan aquí en la Ciudad de México. Pero ya que tenemos aquí a Bárbara, que en un momento dado nos va a empezar a platicar acerca de la delegación, quiero que vayamos desde un principio. ¿Por qué? Porque la delegación Cuauhtémoc, les voy a decir una cosa, chavos, verdaderamente es el corazón de la ciudad, es donde se encuentra el centro de nuestra capital, y es ahí, yo más les voy a decir un dato, es la única parte de todo el mundo donde se han construido tres ciudades en un mismo espacio. Ahí se construyó una ciudad prehispánica, ahí se construyó una ciudad colonial, y ahí también se construyó una ciudad independiente. Y Bárbara nos viene a platicar de lo maravillosa energía que se siente cuando nosotros caminamos por las calles de la delegación Cuauhtémoc. Bárbara, cuéntanos primero, antes que nada, nosotros sabemos que antes se conformaba la ciudad de otra manera, había pueblos y barrios originarios, y de repente esto cambia, ¿no? Y nos hacen que la Ciudad de México se convierta en 16 delegaciones. Tú vienes representando a Cuauhtémoc. Así es. ¿Por qué le pusieron Cuauhtémoc a la delegación? Bueno, mira, esto es en honor al último tlatoani que tuvimos, y bueno, el significado de Cuauhtémoc está dado en tres rubros. Uno, por el cuautli, que significa águila. Témoc, ciudad, y águila que desciende. Por lo tanto, Cuauhtémoc, decimos que es águila que cae. En realidad,
desciende, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, bueno, es en honor al último tlatoani que tuvimos en el imperio, ¿no? Entonces, de allí viene la palabra Cuauhtémoc. Cuauhtémoc se funda a partir de como delegación política en la ley orgánica en 1970, cuando dan el nombre a las 16 delegaciones políticas. Y antes estuvo allí, precisamente fueron los terrenos de lo que hoy es Buenavista, donde está actualmente el tren suburbano, pero anteriormente pues era la estación del ferrocarril, ¿no? La hemos visto en muchas películas cuando los las vías del ferrocarril, ahí pues incluso graban diferentes películas, ¿no? Recuerdo una, pues Los Olvidados, ¿no? Pero bueno, ese es el origen más o menos de cómo se funda la delegación Cuauhtémoc y los terrenos en los que estuvo por allí. Pues ya ven, chavos, ¿no? Empezamos a conocer mucho más acerca de esta hermosísima delegación. Tú que nos estás viendo ahí en las escuelas, ponte abusado y pregúntale, alza la mano ahorita y pregúntale al profesor de dónde viene el nombre de Coyoacán, de Iztapalapa, de Miguel Hidalgo, de Cuajimalpa. Hay que saber nosotros cuál es el origen también de los nombres, no solamente de nuestra delegación, sino de nuestro barrio, sino de nuestras calles. Eso es muy importante. Allá también quiero que estén muy pendientes porque tenemos un hashtag importante. Hoy vamos a seguir con el hashtag Cuauhtémoc, el corazón de México, ¿no? Y quiero que estén resonando y quiero al rato preguntarle a Alma cómo están las redes sociales y que nos manden sus comentarios acerca de qué quieren saber acerca de esta importante delegación que tenemos en la Ciudad de México y que hoy nos están haciendo favor de platicar aquí Bárbara con nosotros. Bárbara, el corazón de México. ¿Por qué tendría que ser el corazón de México la delegación Cuauhtémoc y no Xochimilco o quizá Tlaxcala o quizá Puebla? Cuéntanos, ¿por qué ustedes dicen que la delegación Cuauhtémoc es el corazón de México? Bueno, principalmente porque el corazón de la Ciudad de México la tenemos precisamente en el centro de la ciudad y la delegación está allí enmarcada, en el centro de la ciudad. Y no solo eso, alberga los poderes de la Unión, ¿no? Por eso es que es el corazón de la Ciudad de México. Además, muy importante mencionar también, pues que es la delegación más importante. Tiene muchos visitantes, una población flotante equivalente, pues yo creo que a los 5 millones de personas y diariamente, ¿no? O sea, es por eso que es tan importante la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc, pues yo no la cambiaría por nada. Allí nací, allí crecí, allí trabajo, pero allí además, pues es de verdad el corazón de la Ciudad de México. Pues vaya, miren qué enorme cantidad de personas nos está diciendo Bárbara que todos los días visita Cuauhtémoc o recorren Cuauhtémoc 5 millones de personas. Flotante, así es. Caramba, eso es todo un país, chavos, ¿no? Probablemente en Centroamérica no tengan esa cantidad de personas moviéndose en un solo espacio y por eso vibra tan fuerte y por eso ustedes cuando están en el centro histórico sienten esa energía de la capital y de la ciudad. Ningún otro lugar para sentir verdaderamente cómo vibra la Ciudad de México que cuando estás en el centro histórico con toda su monumentalidad, sus edificios y su historia, ¿no? También vamos a platicar acerca de algo que es muy importante para que ustedes se vayan enamorando mucho más de esta hermosísima delegación que hoy nos vienen a platicar, que es que hay que recorrerla, hay que disfrutarla. Cuauhtémoc verdaderamente ha de tener, yo creo que el 80% de todos los atractivos turísticos de esta hermosa Ciudad de México. Bárbara, cuéntanos, yo sé que tiene circuitos turísticos en donde yo siempre les digo a los niños y a las niñas que están viéndonos en las escuelas, que salgan y que la recorran y que la visiten, ¿no? Yo también soy de Cuauhtémoc, nací en la Guerrero, vivo en la Obrera, ¿no? La he recorrido de palmo a palmo y me gustaría que nos invitaras y que invitaras a ellos, los que nos están viendo allá, ¿cuáles son los principales circuitos turísticos que no se deben perder nadie en la delegación Cuauhtémoc? Bueno, y es muy importante mencionar que no hay como caminarla. El centro histórico alberga 7 siglos de historia con sus edificios monumentales, sus plazas,
sus atractivos como el Palacio de Bellas Artes, en fin, el Monumento a la Revolución, pero los circuitos que tenemos para que ustedes visiten, hay uno que nombramos Garibaldi y Alameda, ¿sí? Ahí podemos encontrar lo clásico, que son los mariachis, hacia la Alameda, bueno, pues es la más grande la Alameda Central, y pues ahí tenemos el Palacio de Bellas Artes. Caminando por todo ello, pues encontramos diferentes edificios y monumentos, como es el de Correos, que es maravilloso, ¿no? Tenemos otro circuito muy importante en la Roma Condesa. En la Roma Condesa, pues también tenemos el paseo de… es muy grande, tiene mucha cultura la Colonia Condesa. Pues podemos recorrer también por allí el paseo de Álvaro Obregón, ¿verdad? Es maravilloso, cuenta con mucha estructura, está totalmente renovado. Tu paseo en bicicleta también pues lo tenemos por allí, pues no olvidado, al contrario, cada vez educando más al ciclista, educando al peatón, es maravilloso ese recorrido. Tenemos otro que es la Zona Rosa. Quien viene a México y no conoce la Zona Rosa, pues no ha venido a conocer México, ¿no? Ha sido un sitio también muy importante y de mucha tradición. Creo que es lo más emblemático que tenemos. En la Colonia San Rafael, pues tenemos la zona de teatros. La zona de teatros es muy importante. Tenemos allí precisamente la Capilla Británica, que ha causado pues mucho, pero mucho de verdad, esplendor últimamente, y la tenemos alimentada con exposiciones fotográficas, de escultura, de pintura. Es maravillosa la Capilla Británica. Son los circuitos que yo invitaría a que conocieran de momento, pues Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas, emblemática, el Parteaguas en el movimiento del 68, en fin, son los circuitos más emblemáticos, sin dejar de nombrar, por ejemplo, el Parque México, el Parque España, zonas que pues también ahora están muy protegidas como zonas ecológicas incluso, ¿verdad? Pues chavos, como pueden ver, Cuauhtémoc es una maravilla, y ustedes que también nos van a ver en otros países, porque acuérdense que Identidad sale a 72 países, entonces los invitamos también a que vengan a la delegación Cuauhtémoc y la visiten y la recorran, como dice Bárbara, a pie. Las ciudades bonitas se caminan, se disfrutan caminando a un lado de una buena, de tu pareja, de tu familia, con un cafecito. Próximamente les tenemos una sorpresa, porque con la delegación estamos tratando de implementar estas audioguías que hemos nosotros traído aquí para que recorran los circuitos turísticos, chavos, y los vamos a invitar a ustedes a todas sus escuelas para que junto con Bárbara caminemos estos circuitos y las recorramos todos. Bárbara, pero independientemente de la parte turística, porque sabemos que, bueno, es inacabable, como tú nos acabas de decir, que ciertamente hay circuitos establecidos, pero cada quien puede encontrar magia y joyas culturales escondidas en sus colonias, en sus barrios, ¿no? En los pueblos originarios de Cuauhtémoc. Háblanos también de los museos, ¿no? La delegación también está repleta de museos. Acuérdense que la Ciudad de México es una de las principales ciudades en el mundo que tiene el mayor número de museos, y probablemente la delegación Cuauhtémoc sea la que más museos tenga dentro de la ciudad. ¿Qué museos vamos a encontrar? Recomiéndales a los muchachos que se paren y que les digan a los maestros que quieren ir a visitar los museos de la delegación Cuauhtémoc. Efectivamente, yo creo que pues muchos de nosotros pues no los conocemos, son inacabables. Tenemos 42 museos que de verdad, pues estando allí, pues yo no conozco todos, ¿verdad? Ya con muchos años en la delegación, pues residente de ahí mismo, de la colonia Tabacalera, pues no te terminaría de contar todos los museos, pero son 42 museos los que tenemos. Por nombrar alguno de ellos, bueno, el Monumento a la Revolución es un museo. Tenemos el Museo de San Carlos en Puente de Alvarado, tenemos el Museo del Calzado, tenemos el Museo Nacional de la Estampa, tenemos el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Franz Mayer, en fin, tenemos 42 museos, todos muy emblemáticos, todos tienen, el Museo de la Estampa es maravilloso visitarlo, y pues no hay que dejar de ir, hay que visitarlos, hay que darse su tiempo, hay que conocer. La cultura es muy importante y no debemos de dejar de ir a esos museos
que tenemos en el perímetro de la delegación Cuauhtémoc. Y recuerden que muchos de estos museos son de bajo costo, algunos no cuestan para ustedes, chavos, así que aprovechen, ¿no? Vamos a ver si al rato Barbarita nos tiene por ahí una sorpresa y nos regala algún recorrido por ahí con su gente para que nosotros, alguna de las escuelas ganadoras que tenemos dentro de nuestros concursos, vaya y visite Cuauhtémoc o alguna escuela de la delegación que no conozca, también lo haga. Las redes parece que están vibrando y están muy fuertes. Acuérdense que nuestro hashtag de hoy es Cuauhtémoc, el corazón de México. Alma, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos están comentando las escuelas allá en el chat? Buenos días, Javier. Así es. Pues por aquí están conectadas la 113, la 29, la 35. Por aquí también está Galicia. Y nos dice la 113 que lo que más le gusta de la delegación Cuauhtémoc son los museos, en especial el de las culturas. El Templo Mayor y el Palacio también son sorprendentes, nos dicen. Y nos pregunta, dice, no es de la delegación, pero ¿se sabrá cómo se puede entrar al recorrido de las bóvedas de la catedral? Claro, bueno, pues a ver ahorita si nos resuelve esa pregunta, Bárbara. Me parece que esos son programados y se tienen que hacer a partir de pedir algún tipo de autorización o algún tipo de recorrido especial con la gente del Templo Mayor o de la Catedral, Bárbara, ¿no? Allí precisamente es donde hacen su solicitud. Nosotros como delegación Cuauhtémoc o delegación política no tenemos esa injerencia, pero sí sé, porque hemos hecho algunos recorridos, que allí es a donde hacen su solicitud. Pero entonces están invitados, siguen. Vamos a seguir platicando acerca de la delegación Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cosas importantes, pero quiero sorprenderlos ahorita, chavos, porque este dato que les van a dar es espectacular. El Centro Histórico de la Ciudad de México es el lugar que tiene el mayor número de edificios históricos e inmuebles históricos en todo el país. Cuéntanos de esto, Bárbara. Pues sí, el más emblemático que tenemos en la delegación Cuauhtémoc es el Ángel de la Independencia, en donde pues están las visitas de manera gratuita, por supuesto, todos los días, pero principalmente los sábados y los domingos, y sí tenemos que ir a hacer una solicitud al área de cultura de la delegación Cuauhtémoc, ¿verdad? Por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Porque pues se suben muchas escaleras por la parte interna. Y pues el llegar hasta arriba y admirar nuestra ciudad, de verdad es maravilloso, ¿sí? Pero es totalmente gratuito. Otros edificios, bueno, pues tenemos Plaza de la República, el Monumento a la Revolución, ¿sí? Tenemos también el Palacio Nacional, tenemos precisamente la Catedral, tenemos Bellas Artes, tenemos muchos edificios. Yo creo que todo el corazón de la Ciudad de México son edificios, unos virreinales construidos hace siglos, ¿verdad? Y otros que han sido restaurados, ¿verdad? Tenemos el Museo de San Carlos, tenemos, bueno, pues nuestro edificio delegacional, tenemos que también, bueno, es un edificio muy bonito el que tenemos, está construido casi en 3 kilómetros tenemos de ubicación, ¿verdad? Entonces es la Alameda Central, pues también eso es emblemática. En fin, tenemos mucho, mucho que visitar en todo el centro histórico de la ciudad. Pues bueno, seguimos viendo y recorriendo entonces la delegación Cuauhtémoc de una manera maravillosa, increíble. Las redes siguen muy preguntonas. Alma, cuéntanos qué nos comentan allá los muchachos en las escuelas. Sí, aquí Yadira en la 35 nos dice que su lugar favorito en la Cuauhtémoc es Bellas Artes. Y también nos dice que la Latino, que ya está remodelado el mirador, nos invita a asistir, que es muy bello. Y preguntan acerca de los recorridos nocturnos. Bueno, los recorridos nocturnos, acuérdense que vamos a la semana pasada o hace 2 semanas estuvo con nosotros la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? Ellos se encargan de hacer todo este tipo de noche de museos, ¿no? De este tipo de recorridos. Yo no sé si la delegación tenga algún tipo de actividad de estas características, Bárbara, cuéntanos. Claro que sí los tenemos. Pues tenemos un convenio también con la Secretaría de Cultura, en donde tenemos el Sonribús. El Sonribús es un recorrido que hacemos
para familias, en donde pues nada más tenemos que hacer la solicitud en la delegación, llenar un formatito, dura para programarlo, pues es un mes por la demanda que hay. Tenemos una entrada totalmente gratuita al planetario, el servicio es totalmente gratuito desde luego, y también a lo que es el acuario, ¿verdad? Por el momento tenemos esos recorridos nosotros, y también tenemos un tren turístico que hace sus recorridos alrededor del kiosco Morisco. En fin, hay rutas que establece la Secretaría de Turismo de nuestra delegación o el área de turismo, en donde, bueno, pues también tenemos que hacer una solicitud para llevar a cabo este recorrido. Pues bueno, ya estamos viendo, chavos, que hay muchísimas cosas que hay que ir a visitar a la delegación. Hay una nueva administración, el doctor Ricardo Monreal se ha empeñado muchísimo porque la delegación emerja y surja verdaderamente como esta joya cultural que tiene la Ciudad de México, como el corazón de México, y parece que vamos en un camino bastante adecuado. Cuéntanos, Bárbara, dentro de las actividades culturales, porque también tenemos que hablar de la cultura y de las cuestiones artísticas que hay dentro de la delegación. ¿Por qué? Porque tiene a los teatros más importantes, empezando por Bellas Artes, el Esperanza Iris, que es el de la Ciudad de México, ¿no? Toda esta zona de teatros. ¿Qué actividades culturales nos recomiendas o hay en gratuidad que puedan los chicos visitar o que puedan agendar con sus escuelas? Porque también acuérdate que la recorren en grupos, y que entonces ahorita que nos están viendo todos los directores digan, ah, esa no la conocía, voy a hablarle a Bárbara para poder agendar alguna visita. Claro que sí, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes tenemos algunos convenios en donde, si bien no son al 100% gratuitos, son muy económicos. Tenemos el Teatro Jiménez Rueda, precisamente en Bellas Artes, conciertos, ya sabe, el lugar es maravilloso, vale la pena ir. Y vale la pena acercarse con la Delegación Cuauhtémoc en el área de cultura, en donde pues nos llega toda la programación y pues nosotros les podemos dar toda esa información. También hay una página a la que pueden visitar para que den toda la información. Pero también tenemos nosotros tres teatros a nuestro cargo, que es el Centro Cultural de las Artes Escénicas María Rojo, el Centro Cultural de las Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz. Tenemos el foro al aire libre, que es Juan Ruiz de Alarcón, y pues desde luego la Capilla Británica, sin dejar de mencionar todas las casas de cultura en donde tenemos diferentes actividades. Los miércoles y los viernes tenemos cine gratuito, y sábados y domingos pues tenemos diferentes obras de teatro en nuestros teatros, precisamente, que vale la pena mencionar, son totalmente gratuitos. Pues bueno, como hemos estado viendo, chavos, el programa se nos ha ido como agua. Empezamos un poquito tarde, pero no importa, creo que hemos platicado muchísimo acerca de la delegación. Nos quedan muchísimas cosas que platicar, pero yo los invito a que ustedes la recorran, inviten a su familia, a sus papás, a sus hermanos, a sus primos, a todos los compañeros, organícense dentro de la escuela, háblenle a Bárbara, ahorita Bárbara les va a dar su teléfono, les va a dar la página web donde pueden localizarla, un correo electrónico, para que le pregunten, le llamen y agenden visitas por toda la delegación. Acuérdense que es el corazón de México y que tenemos nosotros que sentirnos muy orgullosos y muy identificados de participar y de conocer uno de los lugares más increíbles que ustedes van a poder tener y conocer en toda su vida, que es la Delegación Cuauhtémoc. Bárbara, ya casi nos vamos. Quiero agradecerte verdaderamente que hayas venido a nuestro programa. Por favor, dale un abrazo al doctor Monreal. Le agradecemos, claro, muchísimo que nos haya hecho favor de enviarte para que nos platiques acerca de la delegación, de todas las maravillosas cosas que estamos llevando a cabo. Sí, y vamos a estar en contacto. Nada más dinos una cosa, Bárbara, ¿dónde pueden localizarte? ¿Dónde pueden ponerse en contacto contigo, preguntarte, agendar estas visitas que nos haces favor de decirnos qué tan bonitas que están? ¿Dónde te pueden localizar, Bárbara? Bueno, estoy en el segundo piso, en el edificio de la Delegación Cuauhtémoc. El número telefónico es el 2452-3219, y un correo electrónico que tenemos de manera provisional, pero que lo atiende una servidora, es barbaracardonamatias@gmail.com, y nuestra página de culturadf.com.
Pues chavos, esto fue Identidad. El día de hoy hemos platicado acerca de la Delegación Cuauhtémoc, la joya cultural de la Ciudad de México, el corazón de México. No olviden nunca que la historia y la cultura está para integrarnos, para que formemos en nosotros a partir de eso buenos individuos, buenas familias, mejores sociedades y un mejor país a partir de entender nuestra historia y nuestra raíz. Vamos a erradicar mucha de la violencia, mucha de la drogadicción que estamos viviendo y muchas de las cosas que no tienen nada que ver con nosotros los mexicanos. Yo los invito a recorrer la Delegación Cuauhtémoc, un esplendoroso lugar. La semana que entra nos vemos con un nuevo programa que va a traer nuevas sorpresas y nuevos lugares que visitar. Este jueves fue Identidad. Nos vemos la semana que entra. Yo soy Javier Chincoya. Hasta luego, amigos.